Girls. Ay, horrible. Aparte, me choca esa canción. ¿Cuál esa? Esa. No, pero es que el tema de hoy es que es sobrevivir. Hay que vivir porque, como dices tú, la vida es hoy. Mi vida es hoy. Pero a veces, en este mundo, hay que sobrevivir. Pues sí. Hay a personas que les toca sobrevivir más fuerte, en hechos más fuertes, y a otras personas, pues no tan fuerte. Exactamente, de eso se trata, ¿no? La vida, y más en estos momentos. Oigan, qué mala condición tengo. Súper difíciles. Ay, sí. Y con el... Y con el... Tuit, tuit, tuit. ¿Te decías que te gustaba? Odio el TikTok. Ya, ya, ya. Y luego me hace la monza como que te persina. Parece que viene de religión. ¡Ay! ¿Qué crees? Muchas gracias a toda la gente que nos ha estado mandando regalitos para poner aquí en el set. ¿Cómo están? Filomena y Anastasio. Muchas gracias. ¿Y ahora qué mandaron? A ver, Joe, abre tú uno. Abre esa bolsa. Vamos a abrir esta bolsa que nos han mandado y gracias a toda la gente que nos ha mandado. ¡Ay, cuántos regalos! De verdad. Muchas gracias de todas partes del mundo. Esto es una rana. Cracket, cracket. Pero Joe, ¿en tu casa no te enseñaron que cuando se abren los regalos es más bonito primero abrir la tarjeta y ver de quién es y luego sacar el regalo? No, a mí me importa más el regalo que la tarjeta, después la leo. Es más, si... Sí. Pues gracias. Ahí hay otro regalo, si te importa tanto. Pero a mí sí me gustaría saber de quién es. A mí. ¿Qué es eso? Un osito. Mira. La tarjeta está allá afuera, Joe. Aquí, aquí. Para Monse y Joe, de Paola Gutiérrez, desde Michoacán. Ay, gracias, Paola. Gracias, Paola. Detalle. Muchas gracias. Gracias por nuestros muñecos. Ajá. Y aquí, para Monse y Joe, de Luis Palacios, de Tijuana, Baja California. Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Creo que podría ser un cuadro, Joe, pero no estoy segura. Mira, eres tú, Joe. Mira, es arte abstracto. Sí, está muy abstracto. Sí. Está, tu pose es igualita. Tus lentes, tu cachucha. Ay, claro. Y aparte, amo este anillo. Este anillo me lo regaló la Monse, pero no vi la tarjeta. La verdad, vi el anillo que dije, órale, es Gucci. Entonces dije, qué bonito. No te vuelvo a regalar nada, te voy a dar una tarjeta nada. Pero la guardé, por ahí la he de tener. Pues qué lindo porque... Muchísimas gracias porque es un regalo como una... ¿Y por qué tienes una R ahí? Tengo una R de, de Raquel Rocha. Raquel Rocha. Muy, muy, muy bonito. Bien. Muchas gracias por tu tiempo y por inspirarte en mí. Gracias. ¿Ves? Y muy detallista con ese momento del anillo tan bonito que me regaló Montserrat. Uh-huh. Qué bueno que te dibujó ese anillo y no otro. Eso quiere decir que me puedes regalar otro anillo. Es una señal. No, ya puras tarjetas. Tenemos, bueno, vamos a platicar como siempre aquí, pero tenemos a una paisana, tú preséntala yo. Ay, mi paisana querida. Tenemos, ay, es que toda la gente sinaloense es lo máximo. Las mujeres sinaloenses nos caracterizamos por nuestra alegría, por nuestra felicidad, por nuestro carácter, por nuestra belleza, que dicen, ya, ¡órale! Preséntala. ¡No manches, esta vieja qué onda, qué bonita está! Pues claro, tiene que ser de Culiacán. ¡Bienvenida, Vanessa Arias! Te amo. Yo también, paisana querida. Paisanas. Tú también eres mal hablada, grosera, peleonera, como Yolanda. Es que esto es algo que se da, los sinaloenses lo traemos en el alma, en el corazón, en el espíritu. ¿Sí o no? Sí, mija. De arriba al norte, y que no, que ve el mapa. No, ay, les quiero presentar a Adriana Chaparro, por favor, es nuestra barista campeona en el 2017. A ver, que nos explique qué es barista. ¿Cómo es barista? Vente, mija, pues vamos a ver. Ah, pues vamos. ¿Qué es barista? Porque yo he conocido barmans, ¿no? Sí, pero ¿qué es barista? Reina. Una barista o un barista es una persona especializada en preparación de bebidas a base de café. De café. Ándale. De café. Uy, mira, Yolanda te va más. Sí, ya le preparé un americano muy rico. Muchas gracias. Y espero que te haya gustado. Es de Veracruz. Es de Veracruz. Saludé a Veracruz con mucho gusto. Y aquí solito, ¿por qué? Este era para ti. De hecho, te lo preparé a ti desde hace como 15 minutitos que me lo habías pedido. Ya me diste nervio. ¿Qué le echaste? Y es un carajillo. ¡Eso! ¡Ay, me encanta! ¡Salud! ¡Qué bárbara!
A mí no me ha ofrecido nada. ¿Qué te puedo ofrecer a ti? Pues a mí écheme otro carajillo también. Sí, un carajillo. Claro, sí, de hecho, te lo podemos preparar con mucho amor. Ah, mira, con amor. O enojo, ¿qué quieres? O enojo, no tenemos. No, yo quiero amor. ¿Quieres amor? Muy bien. Quiero amor. ¿Porque andamos solas? No. ¿Y mal atendidas? No. Hasta ahorita todo bien. Lo de la atención no me preocupa tanto. Pero ¿para qué todas esas? O sea, no manches, teniendo amor, como ¿para qué la nostalgia, la decepción? Claro. El enojo, ¿qué más? La tristeza, la euforia. Aquí en los bares hay de dos. ¿Qué? Tú estás viendo qué vas a pedir. Pero también en el bar viene uno a veces, desafortunadamente, ¿cómo vas a salir? ¿Qué vas a sacar? A sacar. Ay, se me hace que eres bien pedota, por eso lo dices. Me gusta. No me engañas. Oye, y ese nombre de barista, porque pues está muy acá. ¿Cómo? ¿Qué traduce? Ok. Un barista, bueno, la palabra bar en realidad se refiere a todas las personas que están detrás de una barra trabajando. Por eso que el barman, o sea, preparación de bebidas a base de alcohol, y barista, preparación de bebidas a base de café. Y aparte dicen que los que les gusta el café son buenos amantes. ¿Hay tratamientos de celulitis, de café para la celulitis? Sí, de hecho. ¿Y la batidas con café? Claro. Sí, con grados de café. O sea, que lo que tú eliges. Gracias. ¿Y cómo sabes que yo te las han puesto o qué? Pues sí, una que otra lavativa a nadie le cae mal. Ay, qué. Me pasó acá. Siéntate saludable. Con café. ¿Te acuerdas de esa amiga que se las ponía con café? Claro, allá en el Grullo hay un lugar por allá de cosas medicinales y es en Guadalajara. Me sonó el Grullo como albur. No. Allá por el Grullo. Dije, no, pues se mete por otro lado. Pero meten las lavativas por el Grullo. Sí. Pero pues son muy buenas, ¿eh? Te desinflaman, te quitan la pancita. Oye, ¿sabes qué? Me voy a venir aquí porque te tenemos como partido de ping-pong. A ver, sí. Para allá y para acá. Sí. Te quería preguntar algo. Dímelo porque, todo. Porque eres bien neta y todo. Estábamos hablando de que esta vida hay que vivirla más ahora con esta enseñanza que nos ha traído toda esta pandemia y todo el rollo. Y que hay que vivir el hoy, pero a veces nos toca sobrevivir y no le prestamos atención. Hay personas que han tenido que sobrevivir situaciones bastante más fuertes que otras. Sí. Y nos contaron que a ti te tocó sobrevivir algo fuerte. A mí me han tocado sobrevivir a muchísimas cosas, pero de las cosas más fuertes, sí, la neta. Diosito nos quiere mucho, sí. La neta, sí, Diosito nos quiere mucho. Somos sinaloenses. La neta, siento que Diosito me quiere mucho, nos quiere mucho, pero a mí lo que me tocó sobrevivir y lo que me marcó mucho la vida fue una relación súper tóxica que tuve hace muchos años. Y literal me tocó sobrevivir porque yo pensé que esto... Ya te iba a decir mi palabrota que no te gusta. Mira, no, sí, a mí sí me gustan. Yo ya me acostumbré, mi chica. Yo pensé que me iba a matar. Yo tenía una relación tan tóxica que pensé que iba a morir. ¿Que te iban a matar o tú ibas a...? No, que me iban a matar. Obviamente yo nunca pensé en quitarme la vida ni nada, porque lo peor que puedes hacer, y entiendo a todas las mujeres que caen en depresión, porque yo también caí en depresión. Yo estaba que me cargaba la fregada, 5 años de relación, estaba con un tipo súper tóxico que todos los días me ponía en el espejo y me decía, no has visto lo fea que eres, yo estoy contigo por lástima. Oh. Así. Y uno, desafortunadamente, se va creyendo todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque está solita, te ves en el espejo y tú ves lo que esa persona está diciendo, porque tienes la autoestima tan baja. Entonces, ¿qué te queda? Termino esta relación y era depresión total. O sea, piensas en todas las cosas malas. Pero a ver, ¿qué tanto? ¿5 años estuviste soportando eso? 5 años. 5 años. ¿Eso hubo más? No, pues hubo golpes, hubo un sinfín de cosas, infidelidades, pero ya lo que a mí, yo dije, hasta aquí, es cuando ya lo caché con otra persona que era transvesti. Entonces yo dije, no, o sea, quiero, pero más todo, me quiero yo. Wow. Sí, terminábamos, regresábamos como 7 veces. Y todo era a base de trancazos, siempre me golpeaba. La reconciliación era lo máximo. No, ni siquiera era lo máximo, pero yo tenía la autoestima tan baja que la neta yo me creía todo eso. También a mí me daba mucha vergüenza decir que un vato me pegaba, entonces yo me volví la mejor mentirosa del mundo. Y no está mal pedir ayuda. Y más que ayuda, es ayudarte tú misma. ¿Por qué? Porque no hay psicólogo, psiquiatra, terapista que te pueda sacar si tú estás aferrada a quedarte en el mismo hoyo. Si yo me hubiera quedado ahí, no sé dónde estuviera. Pero ¿y cómo lo hiciste para qué? Para darte cuenta. Yo, la verdad, 5 años. Empecé a trabajar en mí misma, en trabajar en mi autoestima, en hacer ejercicio, en trabajar. Cuando uno tiene la mente ocupada, te dejas de estar pensando tonterías. Tienes toda la razón. Y estarte valorando a ti misma, decir, sabes que yo valgo mucho. Y aunque esté sola,
me voy a querer. O sea, aunque nadie me quiera, me voy a querer yo. ¿Por qué? Porque para que alguien te quiera, primero te tienes que querer tú. Y yo, la neta, no me quería nada. Porque estar con una persona así es no quererse nada. Yo creo que les puedo decir a toda la gente que me está viendo, a todas las mujeres que están pasando por eso, que sean valientes, que se salgan de ahí. La vida es una y hay que vivirla. Y vuela. Y vuela. O sea, cuando menos lo piensen, ya pasaron 20 años, sus hijos están grandes, ya se fueron, porque mucha gente se queda que por los hijos. No. Y los hijos se van. ¿Y qué dicen los hijos después? Ay, mi mamá, qué pendejo. Sea, ajá, no. Claro, y te quedas con el hijo de la chingada que te maltrató toda la vida. Y traumas en los hijos, porque luego los hijos tienden a repetir los padrones de los padres. Ah, exacto. Y por golpeador es el hombre y la mujer aguantando. Por el ejemplo, porque ellos escuchan cómo hablaba a sus papás, a su mamá, y repiten el mismo patrón, claro, desafortunadamente. Claro. Pero entonces empezaste por tu autoestima, por quererte, por recuperarte, juntaste tus pedazos y dijiste, ya me quiero. Y estar sola 3 años. Yo estuve tres años sola, ¿por qué? Porque empezaba una relación y ya se me figuraba que iba a ser como este vato. Y yo decía, no, ya no quiero. Era lo que te iba a decir. ¿Cómo le haces para andar con alguien más? No, te esperas. O sea, yo salí con varias personas, pero pues te sale todo lo de los traumas que traes y no está ni sano ni para ti ni para la otra persona. Lo ideal es esperarte, salir con tus amigas, recuperar tu vida, pedir ayuda, y no está mal pedir ayuda. Y también a toda esa gente que tiene 20 años casada, 30, también está válido dejarlos. Sí. O sea, no se tienen que quedar ahí porque se lo dice una sociedad. Yo ahorita me puse en tu papel o en el papel que me estuviera sucediendo algo así a mí. Y si yo tengo la autoestima súper baja, aunque tú me estés diciendo, es que trabaja en tu autoestima. ¿Cómo trabajo en mi autoestima si la tengo súper baja y ni siquiera sé cómo trabajar? Primero que nada, ¿sabes qué me pasaba a mí? Yo me encerraba en mi casa y no había poder humano que me sacara de mi casa. Cerraba las cortinas, me ponía a ver la película más triste que hubiera. ¿Por qué? Porque quería sentir más dolor. Ya aparte de todo el que traía, yo quería más dolor. Y las canciones, las de Benny Barra, las de córtate las venas, porque yo quería sufrir más. Cuando corté, empecé a trabajar en mí misma, y cuando me llegaba un pensamiento negativo a la cabeza, ¿sabes qué hacía? Me salía a la tiendita. ¿Negativo como qué? Como de, ay, le voy a hablar. Como de, puta, ¿para qué sigo viviendo? Porque te pasa por la cabeza el, ya no quiero vivir, estoy bien fea, ya no, nadie me quiere, no quiero salir de mi casa, no me quiero bañar, no quiero salir a trabajar. Entonces yo empecé a trabajar con lo siguiente. Sentí un pensamiento negativo en la cabeza y me salí a dar una vuelta. Porque si tú te quedas en tu casa encerrada, es peor. Y también no tratar de hablar del tema. Cuando ya lo hablaste con la familia, con el psicólogo, con quien tú quieras hablarlo. Pero seguir hablándolo, o sea, todo el tiempo, te hace revivirlo y traerlo más a tu vida. También ¿Y por qué nos aferramos a gente así? Yo creo que en mi caso fue por soledad. Y porque mi autoestima se fue al suelo. Fue por soledad, porque yo estaba viviendo sola, venía de Culiacán, yo estaba solita, entonces, pues, no sé. Te desarmó. Me desarmó. Me desarmó, pero aparte me desarmó tratándome mal, porque yo nunca me acuerdo de que haya sido como que lindo, bonito. No, o sea, yo me aferré a él como lapa y fue aferrarte a algo que te hacía daño. Y esto es un parteaguas para el futuro, para que las niñas del mañana no tengan ese tipo de cosas y para que las personas, las señoras que sean mamás, eduquen bien a su hijo, porque por ahí empieza también la cosa. Y las mujeres unidas jamás serán vencidas. Exacto. ¡Viva, viva las mujeres! ¡Eso! ¡Eso! Oigan, tenemos otro invitado muy especial que queremos mucho. No que lo vas a creer. No lo vas a creer quién está. ¡El Tino de Parchís! ¡Se roja! ¡Bienvenido! Oye, Tino, de lejos te abrazamos. Me abrumáis con todas las fotos que me encontré en el pasillo. Digo, ¿qué es esto? ¿A dónde te fuiste? ¿Va a venir alguien importante? ¿Sí? ¿Y tú? Pues tú, Tino, siéntate, ¿qué? Por favor. Cuéntanos qué sentimientos tuviste cuando pasaste por las fotos. ¿Hubo alguna que te causó alguna emoción distinta? No, me han gustado todas. Me han gustado todas. Todas son mías, todas forman parte de mi vida, con lo cual, chachi piruli. Guay. Guay, qué guay. Qué guay tenerte. Claro, es tu casa. ¿Quieres algo de beber? ¿Alguna bebida con café? ¿Un café? Puede ser si quieres un cappuccino, un espresso, un americano. Va, pues, va. Pero le pueden poner piquete, si quieres. No, no, un cappuccino está bien. Súper. Reina, te presento a Tino de Parchís. Hola. Hola. La ficha roja. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Ahora qué te has vuelto? ¿Qué otras cosas? Cuenta. Pues ahora me he vuelto mayor. No me he vuelto el pelo. Pues vuelto mayor. Claro, ¿cuál? Claro. No, no, al menos tienes pelo. Al menos algo. Algo todavía queda algo. Sí, porque sí, si no, imagínate. Abierto a la vida.
contento, haciendo muchas cosas inesperadas, sorpresivas, guay. Y si hay alguien que ha aprovechado la vida como tú, con toda esta infancia tan... ¿Puedo? Sí, sí. Por favor. Salud. Salud. ¿Lo queréis probar? Salud. No, aquí tengo mi carajillo. No tiene piquete. No, pues es que... El mío sí. Está, tiene salud. Tiene leche materna, ¿eh? No. Que te voy a hacer... Qué rico. Que debería, ¿eh? Debería. En vez de tomar leche de vaca, deberíamos de tomar leche materna. Muy bien, ¿eh? Humanos con humanos. Muy rico. Qué bueno que te gusta. Becerros con becerros. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues sí. Pero bueno, no sé. Entonces estamos hablando de la sobrevivencia. Justo es el caso. Tú que has sobrevivido una infancia tan diferente, porque ustedes, en lo que ustedes trabajaban, nosotros éramos felices con sus canciones, etcétera, etcétera. Jugábamos a que éramos ustedes. Sí, entonces cantaba. Queremos que nos cuentes un poquito tu accidente, sí. Cómo lo sobreviviste y aparte cómo volviste a vivir. Porque encontraste el amor otra vez. Importante. O sea... A ver, no. Vámonos por partes. Ajá. Primero que nada, cuéntanos cómo fue que pasó eso. Pues porque tuve la mala suerte de tener un accidente de coche saliendo de una reunión de trabajo. Entonces trabajaba en una reunión en una empresa de distribución comercial que nada tenía que ver con el mundo del espectáculo. Y volví a mi oficina y tuve la desgracia de cruzarme con un tipo que se salta un stop que hace que yo tenga que hacer un movimiento con el coche así un poco... A ver, ¿iba él en otro coche o iba caminando? No, él iba andando. En otro coche. Y se salta un... Él, para que nos pongamos en situación, no habían las rotondas que ahora están tan de moda para evitar precisamente esos accidentes. Y al llegar a la intersección, sale y en vez de parar, que es lo que haría todo el mundo, pues este tío siguió recto. Y yo que venía de frente, para esquivarlo, invado el carril contrario y choco con el que venía detrás. Frontal, con la mala suerte de que mi capó se introdujo en el habitáculo y yo hice el acto reflejo así de... Y me pilló de guillotina con el techo y se lo llevó. ¿Era zurdo? No, era ¿Y por qué reaccionaste con el izquierdo? Pues no sé, chica. Porque tendría la derecha, supongo, que en el volante. ¡Qué suerte! Y entonces decía, digo, dentro de todo. Sí. No, la suerte es que te lo estoy contando, que me podía haber pillado el cuello y ya no estaríamos aquí hablando hoy. Exacto, completamente. ¿Y cómo...? Cuando despertaste del coma, de tu operación y todo, sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo estuvo la onda? Mi padre. Pero pasó mucho tiempo, porque yo, además de la amputación del brazo izquierdo, sufrí un traumatismo craneoencefálico severo que todos los médicos le daban mucha más importancia que a esto, porque esto al final no está y se acabó. Pero lo del coco podía haber sido... Me tuvo jodido durante meses. Y es mi padre en la habitación del hospital, que me dice, no, que, bueno, pues oye, le ha quedado muy bien el muñón, pero han... Digo, ¿qué muñón? ¿Qué me dices? O sea, no era consciente. Y poco a poco, pues te vas haciendo con la nueva situación. Pero yo siempre he sido una persona muy pragmática, como mi padre. Y entonces, bueno, pues... Si no hay brazo izquierdo, tardo un poquito más al atarme los tenis por la mañana, pero me los ato yo. Y si tienes prisa, pues te marchas y ya llegaré. No pasa nada. Porque estamos aquí. Porque estamos vivos. Y enamorados, exacto. Y contentos y felices. Y enamorados. Y sencillo nuevo. Claro. Ay, Tino, cuéntanos del amor. Sencillo nuevo. Con esa hermosura que estoy viendo por aquí cerca de ti. ¿No? ¿Cómo encontraste el amor? Pues que presente a la novia y que nos cuente, ¿no? ¿O qué? Después. Que después va a venir a tu lado. Ah, bueno, después del corte que nos presente a la novia. Sí. Vamos a un corte y volvemos, ¿va? Va. Bueno, yo creo que nuestra siguiente invitada sería muy bueno que tú la presentaras. Bueno. Porque creo que tú la conoces más que nosotros. Un poquito, seguramente un poquito. Vamos, cariño, preséntala. Pues es una cantante mexicana que empezó un poquito más tarde que yo. Pero también muy precoz, con 15 años. Ajá. Ella se llama Lorena, pero la conoce todo el mundo como Alexa y es el amor de mi vida. ¡Alexa! ¡Qué detallado! ¡Reina! ¡Ay, chamacas! ¡Qué reina, no era para menos! ¿Qué le dice Toluache? ¿Mexicana qué le dice Toluache? Pues las mexicanas lo que tenemos. Oigan, ¿dónde nos sentamos? Por favor, aparte todo esto, un caballo. Este para acá, paisana. Véngase para acá. Oye, qué bonito pasillo, qué bonito recuerdo. ¿Has visto? Qué belleza. Muy bien organizado. Todo, qué belleza. Pues porque son bienvenidos y aparte nos da mucho gusto que estén aquí y también nos da mucho gusto que compartamos la vida misma, lo que nos ha pasado, cómo hemos sobrevivido.
La Vane acaba de contar su historia de sobrevivencia de una relación que tuvo muy violenta con un ser humano muy cruel. Entonces, ahora continúo con la historia de cómo perdió su brazo y todo, que solo perdió su brazo, no perdió su pene. Afortunadamente. Que quizás estuvo así. Afortunadamente, ¿no? Solo fue el brazo. Claro. Oye, cariño, solo perdiste un brazo, no el pito. O sea, ya, ¿no? Ya con eso. Ya con eso. Entonces, ¿cómo se encontraron ustedes? ¡Qué barbaridad! ¡Qué emoción! ¿Cómo ven? ¿Cómo se enamoraron? Si tú estabas casado... Pues resulta de que sí, llevaba 27 años de relación. De una relación buena, porque no éramos una pareja que discutiese, ni que nos llevásemos mal, ni nada de eso. Pero que ciertamente habíamos llegado ya hacía tiempo, en el que éramos compañeros, éramos amigos, pero... pareja con pito activo, la verdad es que no. Y entonces, bueno, pues por casualidad, otra vez se pone en marcha una gira, me tengo que venir un mes a México para ponernos a tono porque llevábamos 40 años de oxidación. Y entonces, tanto a nivel coreográfico como vocal, pues había que venir para ensayar. Y empiezo a recibir mensajes de felicitación por el docu. Y me felicita Lore. Yo era nuevo en Instagram porque yo era de... Ya, ¿fue por Instagram? Tengo una edad. Yo tenía WhatsApp nada más. Voy a contestar todos los mensajes que me llegué porque todo el mundo me dice lo mismo. Sí, ay, pues, Vane. Me estoy apendejando. Ay, pues así. ¿Qué entonces Instagram lo felicita, sí? Pues eso, me felicita. Y entonces yo digo, como yo era nuevo, era neófito en esto de las redes sociales, digo, ¿y esta chica que me felicita? A ver, puse atención. Y rápidamente lo que hice fue verificarlo con la ficha amarilla que vive en México. Y digo, ¿tú conocerás a una chica que es cantante? A ver, a Lore. Hombre, sí, es una artista aquí de un grupo de Fabulosos 90. Y total, que le dio crédito, me dio tranquilidad. Y entonces, como su cumpleaños además es el 10 de septiembre, digo, pues vamos a cenar. Te invito a cenar para celebrarlo. Y nada, cenamos y cenaron. Cenamos, le di un beso. No, fíjate que no. No. Te lo juro que nos diríamos. No. Le di un beso de hola y otro beso de adiós. Uh-huh. Y tuvimos una velada chulísima, súper chula. No, yo dije, no, aquí no me meto. Tiempo, ¿qué decía el mensajito, por favor? ¿Cómo felicidades. Ya está. O sea, felicidades. Oye, yo sabía que les había costado trabajo el concretar el documental, entonces yo les dije, oye, Yola me dijo que ya está el documental, muchas felicidades, está increíble. Éxito enorme y a raíz de eso fue, regresa a España, habla con su mujer, dice, algo me está pasando, me habla y me dice, acabo de hablar con mi ex esposa, bueno, con Eva, y le digo que estoy enamorado de ti. Y yo, ¡zas! ¡Prematate! No, ¡por Instagram! Es que esa entrevista que vimos, que no la encontraron, decías tú, te pregunta el reportero, oye, es que se dice que tienes una novia, que te enamoraste aquí, que tienes novia acá, pero estás casado. Y tú dices, ¿sí? Me enamoré aquí en México, tengo novia. ¿Y qué le dijiste a tu esposa? Eso, que tengo novia. Sí, pero ahora llegó, que vaya a España, le voy a decir... No le dije que tenía novia, pero le dije que evidentemente me estaban pasando cosas que le tenía que decir. ¿Qué hizo la pobre mujer después de aguantarte 20 y tantos años? Es una gran persona, sí, es una gran mujer. Nos tenemos en alta estima y aunque no lo entendió, obviamente, me dijo, a ver, tranquilízate, recapacita, piénsatelo bien, 27 años, esto es un calentón de tal y cual. Y yo le dije, pues no sé si será un calentón o no, pero necesito saberlo. Claro, aparte el amor se transforma. Claro, claro. Y mientras tú seas feliz, yo soy feliz. O sea, claro, si te quiero de verdad, me gustaría muchísimo que fueras feliz. Si no es conmigo, que seas feliz con otra persona. Oigan, yo les quiero presentar a otra invitada, que también nos va a contar de su... y sobrevivencia, porque le tocó vivir algo muy fuerte, pero hizo un libro acerca de esto. Wow. Y cuenta específicamente cómo le fue y todo el proceso que vivió, pero ¿para qué les cuento más? Ella es una gran amiga de hace muchos años que quiero mucho, trabajadora, es lo máximo, ha estado en la moda, una gran maestra. Rosina Ramón, bienvenida. Hola, hola. Hola. ¡Rosina Ramón! Bueno, dije muy formalmente, pero es mi hermana mayor. ¡Ah! ¿En serio? No, digo, no es que... Es que la postiza. Acá siéntate, Rosina. Lo que pasa es que Rosina Ramón es de Monterrey, Nuevo León. Ajá. Rosina, no, es de Piedras Negras. Okay. Sí.
¿no? Exacto. Exacto. Entonces, Rosa de toda la vida. Es la mera, mera petatera. Ella empezó la primera agencia de modelos cuando, en Monterrey. Cuando tenía las rodillas de cabrito. Sí, o sea, ella me buleaba. No, pero para que se entienda, Rosina Ramón fue la que descubrió a Montserrat que tenía quizás, ¿no? Aptitudes de ser modelo o cualquier cosa. ¿Qué fue? ¿No? Pero belleza. Rosina. Y ve. Sí. Y ve nomás. Sí. Y son grandes amigas. Y bueno, no creo que era Rosina. Somos familia, es mi hermana, la buleo, ella me bulea. Sí, sí. O sea, siempre estamos... O sea, que... Qué guay. Pero nos queremos mucho. Nos queremos mucho. Eso pasa. Realmente, de veras que la conocí cuando tenía 16, 17 años. Entonces, no empiecen a hacer cálculos de edad. Exacto. ¿Y qué le viste? ¿Cómo fue ese encuentro cuando viste a Montserrat? Dijiste, esta niña tiene que ser modelo. Atrabancada. Ah, ya modelada. Algo. Y llegó, pero bien atrabancada a la casa ya, y a la oficina. Cuando empezaba la agencia... que fue la primera agencia de modelos del norte de la República. Entonces llegó como que atrabancada y manejando como si fuera una moto o un bocho. Es súper bien. Como europeo, cafre. Sí, claro. Eso me dice ella, que soy cafre al volante. Luego te dio cáncer. Sí, pues fíjate que... Ay, pásamelo. Ah, y luego hiciste un libro. Exacto, me dio cáncer. Entonces, ahorita que han estado ustedes todos hablando de sobrevivir... Cuéntales todo el rollo, cuéntales todo el rollo. Wow. Entonces, pues bueno, me dio cáncer y... A ver. Sí. Para ahorita. ¿Cuándo te dio? ¿Cómo te dijeron? Bueno, de repente vine a un evento vine a un evento aquí a México de una firma que hacía, que me invitó un fin de semana, un octubre. Me recuerdo perfectamente, el 3 de octubre del 2008, y de eso que era a beneficio de cáncer de mama. Y de eso que llegas y ves amigos y ves gente, y como que no piensas, tú no piensas que eso te va a tocar. Uh-huh. Entonces llego a Monterrey el 6 de octubre, o sea, ese fin de semana se acaba, llego y estoy quitándome el suéter y detecto una bolita. Bolita grande. Ay, pero te apuesto que ni te andabas manoseando antes del evento. Claro que no. ¿Ves? Entonces veniste al evento y dijiste, a ver, déjame manosear su suerte. No me manoseé, sino fue con el suerte. Fue un accidente. Entonces tengo una señora que me ha durado Juanita. Más que ningún novio, Juanita, ningún novio, Juanita, esposo, te amante. Muchos besos. Y le dije, a ver, está muy grande esto. Y dijo, sí, está muy grande. Entonces hicimos una cita. Sí, tu chichi está muy grande también. Bueno, o sea, digo, estaba. Tienes una chichota. Bueno, estaba puesto. Entonces resulta que siento esto y luego tomé cartas en el asunto, fui y me hice. Y nunca vas a estar preparado. Y más cuando trabajas en un medio tan vanidoso, moda, belleza. Donde la imagen es importante. Donde la imagen es importante, donde años dando cursos de imagen, dando cursos de pasarela y de moda. Y de repente te dicen, ¿sabes qué, mi reina? Tienes cáncer de mama y la única sobrevivencia es la mutilación, ¿sí? Entonces, nunca estamos preparados para eso. Nadie estás preparado para eso, pero más cuando vives en en un entorno de vanidad. Y está padrísimo el libro porque todo el tiempo en el hospital y todo, ella, vanidosa, decía, pásame el lip gloss. Sí. Pásenme el lip gloss. Aquí estás. Se despertaba la licencia, pásenme el lip gloss. Tuve la oportunidad después de la reconstrucción de tener, o sea, yo creo que yo... decía, me levantaba de las anestesias, tuve como 8 operaciones en total. Y tuviste 8 operaciones, pero Rosina, primero te quitaron un primero te lo quitan, te lo vacían, me lo vaciaron. Ajá. Entonces te preservan tu piel, entonces... ¿Y el otro? No, el otro, pues, te lo nivelan como alineación. Te lo nivelan. Balanceo. Balanceo. Okay. Entonces, por eso las operaciones, pero para nivelar, para que no se... nunca quedan igual, pero... Cuando te bañaste por primera vez, ¿qué sentiste? No, me tapaba los ojos, me duré como 2 meses. Cerraba los ojos. Entonces, ya después, poco a poco... ¿Cuándo te fuiste queriendo y aceptando que ya no tenías? Es un proceso. Él perdió el brazo. A mí sí, mi abuela, yo también tuve la experiencia que tú. Pero es lo mismo, es un proceso, lo vas... Hasta que lo vas aceptando. Al principio te choca y luego es lo más normal del mundo. Ya luego lo ves como normal, ya no lo... Pero bueno...
Bueno, oigan, tenemos otro invitado. Él es Felipe Hernández, que nos va a dar unos tips de primeros auxilios, porque a veces es muy importante saberlo. Así de simple, ¿no? Primeros auxilios. Gracias, Felipe Hernández. Bienvenido. Gracias. Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido Felipe? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre. Bienvenido seas. A ver. Sí. Es que estábamos platicando ahorita fuera de cámaras, que también tomamos la vida. Ay, somos bien confiados en la vida. Por ejemplo, matrimonios tienen a su bebé, los mandan al kinder. Estábamos platicando con Raquel y ni nos fijamos si hay cosa para incendios. Exacto. Si alguien sabe primeros auxilios. Ahí van y los dejan en el kinder o la guardería y se van. Sí. Bien confiados. Totalmente. Y a veces no nos damos cuenta de esos pequeños detalles que deberíamos de saber prevenir para conocerlo, que no haya una tragedia, ¿no? Es cultura sobre la prevención, porque al momento en que una persona tiene vida, tiene el riesgo de perderla. Todos tarde o temprano llegaremos a un punto final, pero que no nos empujen, ¿no? O sea, cuando hay calidad de vida, pues podemos en un momento dado disminuir esa vulnerabilidad. Y normalmente le llamamos accidentes, cuando realmente el término correcto son incidentes. Si yo les preguntara, a ver, menciónenme tres posibles accidentes en casa, ¿qué me dirían? ¿Cuál? Caídas. Otro, electrocutada. Incendio. Electrocutada. Corte con un cuchillo. Bueno, pues nada de eso algo. Son accidentes. Esos son incidentes, porque pueden prevenirse. Y, por ejemplo, un evento de alguien que se atraganta, nuestro peor enemigo, es el tiempo. Si me ayudan con un ejercicio, creo que va a ser muy claro. Hace mucho cuando que yo no les cuente tres, por favor, van a sacar su aire y aguantan la respiración. ¿Por dónde? ¿Listo? Oh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eso es importante porque en las urgencias el sentido común y la lógica no funcionan si no tienen el conocimiento. Por eso vamos a sacar el aire por arriba. ¿Quedó claro? Una, dos, tres. Saquen el aire, por favor. No respiren. No respiren. Si en este momento tuvieran a alguien que no está ventilando porque se atragantó, ¿qué harían? Van 5 segundos. Llaman a la ambulancia, lo suben al carro, salen corriendo al hospital, ya van 10 segundos y yo creo que nada más van a aguantar hasta ahí. Sí. Cuando una persona se atraganta, hay dos tipos de obstrucción, la obstrucción parcial y la obstrucción total. Colócate por atrás de la persona, imaginen a la persona atragantada, ustedes se colocan por atrás, van a meter una pierna entre sus piernas y lo van a inclinar ligeramente hacia ustedes. El siguiente paso es ubicar la cicatriz ¿Puede umbilical. ¿Puede hacer la simulación, por favor, con cualquier perma? Sí, con Tino. Porque hay faltan piernas. Sí, entonces yo creo que Tino sería muy importante. Además, ¿me ayudas, por favor? No me lo vaya a bajar. No. No me rompas más. No. Yo me refería al maniquí. Aquí tenemos a la persona que se atragantó. Mano al cuello, cara de angustia es la característica. Si esta persona no hace ruido, me indica que es una... Ya quiere decir que sí. Que es una obstrucción total. Aquí lo importante es hacerlo correctamente. Colocas la pierna entre sus piernas y lo inclinas ligeramente hacia ti. El siguiente paso es ubicar el ombligo. Por favor, con su dedo índice, tóquense el esternón y bájenlo en línea recta hasta donde está la cicatriz umbilical. Estiren el brazo y cierren el puño, como si llevaran el manubrio de una bicicleta. Y lo único que vas a hacer es doblar el codo y colocarlo pegadito al dedo que queda por arriba de la cicatriz umbilical. Quitas el dedo, abrazas el puño y el movimiento es hacia adentro y hacia arriba. No lo hago real, pero vas a sentir cómo sale el aire. No lo voy a hacer. ¿Sí? Ese movimiento lo que va a hacer es que los músculos abdominales vayan hacia arriba, compriman el diafragma y eso va a incrementar la presión en el pecho. Y es lo que hace que salga el objeto. Felipe, ¿y la cabeza, por ejemplo, cómo se coloca? No te preocupes ahorita, como está consciente, él la mantiene en una posición que no tengo que poner atención. Yo lo que tengo que hacer es esta maniobra. Sí, gracias. Por ejemplo... Pásale, por favor. Ahora, ubican este aparato. Sí. ¿Qué es? Detector de humo. Detector de humo. ¿Qué detecta? Humo. ¿Quién de ustedes tiene detector humo en casa? No. ¿En serio? Mi papá. ¿En serio? No, hago la pregunta. Yo sí tengo. Porque te digo, bien. Instalado. Este aparato podría salvar la vida de muchas personas y mueren más personas en incendios que por sismos. Sí. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, Felipe. Vamos a aportar el comprar el detector de humo. Y la neta, sí, desenchufe todo. Sí. Menos a su abuelo. Si no lo estás usando. Oigan, y cuéntenos, a ver, Tino, ¿en qué estás?
¿En qué estoy de qué? Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Además de estar cantando muy enamorado. Y siendo feliz. Ok. Con ella. Sacamos un sencillo. ¡Qué padre! Una canción juntos, que les invitamos a que la escuchen, se llama Volare, que es un clásico del 58. ¡Ay, qué padre! Esa misma. Esa mera. Para que vean el video, hicimos nuestro festejo de aniversario hace 6 meses. Salió Será Porque Te Amo. Y ahorita esta... Ahí está, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. A la gente That's le gustó it. Tanto que ya vamos por... Ya estamos en el dueto. ¿Cómo ven? ¡Qué padre! Sí, ¡qué padre! Es un rolón. Sí, y el video está hecho en Querétaro, está divino las instalaciones, de verdad. Es como invitarlos a que se desconecten un rato lo que estamos viviendo. En bici sí puedes andar, ¿eh? Mira, ya. Sí, sí. Y anda... Cuesta en césped mojado, hasta porque en... no tira, pero sí puedo. Hasta en bici es cafre. Me aventaba la bici el cabrón. Hasta en bici eres cafre. ¿Qué tal? Tú también, Rosina. Sí, pues sí, cafre. Sí, no, la Rosina... Culichi. Es... Dímelo todo. Culichi. Dímelo todo. A ver, ¿en qué estamos? Bueno, yo acabo de terminar el inframundo. ¿Sí? ¿Y qué te comiste? ¿Cómo te fue por allá? Ay, ¡qué horror! No, ¿qué me metiste? No. ¿Qué me metí? Una friega, porque me enterraron viva, que esto es algo que yo tenía muchísimo miedo. ¡Ay, qué horror! Y sí, está muy cañón. Me electrocutaron porque literal... No puedo decir que te dieron toquecitos. No, te electrocutan. O sea, es sobreviva porque sobrevives. Ajá. Y pues ya fui a vivir la experiencia. Te puedo decir que sí es una experiencia bien dura anímicamente, emocionalmente, físicamente, y más que yo estoy operada la columna cervical, pero me sirvió mucho. Y en agosto empieza un reality, entonces pues estamos esperando. Será sorpresa. Estamos será sorpresa. Mi querida Rosina, que no se les olvide comprar tu... Que no se les olvide comprar el libro. Muy interesante. Ahí va a estar y es a beneficio. Ayudan además. Rosina, perdón, así. Exacto. Sí, así. Ándale. Está. Ayudan a la Cruz Rosa, también de Monterrey. Ella es Rosina Ramón Purón, desde Monterrey, Nuevo León. Para el mundo. En Piedras Negras. Nos vemos. No, espérate. Ahorita volvemos. Querías que te hiciera el pastel de chocolate. Es que ellos ya se van, pero si quieres te hago el pastel de chocolate. Ah, pero no puedo. Pues nos quedamos para el pastel. Así, pero podemos ir aquí con los vecinos de la nueva casa a ver si nos prestan azúcar y sirve que los conocemos. O sea, está como el Chavo del Ocho. Vamos a pedir azúcar. Gracias por venir. Ahorita volvemos. Voy con la vecina. Ay, qué bueno que tenemos vecinos. Ojalá que tengan azúcar, Joe. No puede ser que no tengamos azúcar. No, pues es que no puede ser. Qué bonita está la casa. Muy bonita casa. Pero es que no te sientes en... En plena ciudad, ¿verdad? Parece que estamos en Cuernavaca o así. ¿Vecina? ¡Hola! ¡Vecina querida! Perdón que vengamos. ¡Qué hermosa está tu casa! ¡Que me visita! Te venimos a dar un beso y a cambiar una flor por azúcar. Una tacita de azúcar no tenemos. ¿No tienen azúcar? ¡Ven, Joe! Yo casi no como nada de azúcar porque después del accidente del helicóptero que tuve... ¡Ay, claro! Que te caíste del helicóptero. ¿Cómo olvidar? No cualquiera cuenta eso, sí. ¿Eh? Se cayó el helicóptero. A ver, cuéntamelo otra vez. Se quedó sin gasolina. Yo perdí el conocimiento antes en el instante que el helicóptero se hizo así y yo pegué con la puerta del helicóptero y perdí el conocimiento completamente. Yo no vi ni cuando se hizo así, ni cuando se pegó con las montañas. Yo no vi nada. Gracias a Dios me protegió. ¿Quién es Dolores Ayala Nieto? Dolores Ayala Nieto, uh-huh, es una mujer mexicana que nació en la Ciudad de México, que tuvo 7 hermanos, me queda uno. Nada más. Vivo, nada más. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fuiste una niña feliz? Sí, claro que sí. Mi niñez fue muy gozosa, niña consentida. En Polanco, tenía yo todo lo que quería. ¿A qué te gustaba jugar de chiquita? A todo menos a las muñecas. Mi mamá me las mandaba traer de España o de Francia, bueno, unas muñecas así hermosas. De Sololoy. Había una marca Alexander, que eran muy buenas, decían. Y tenía yo una vitrina así enorme con todas las muñecas. ¿Sabes cuándo jugué con ellas? Nunca. Y me decía mi mamá, oye, Lolis, porque así me decía, juega con tus muñecas. Ay, no, yo prefiero irme a la calle con mis hermanos a jugar Spiro o quemados o escondidillas o lo que fuera. Oye, ¿qué significa la medicina para ti? Uf,
es muy importante en mi vida. Yo vengo de familia de médicos. Yo quería ser doctora. ¿Otra vez? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Estamos en confianza. Ya pasó. ¿Eh? No hay fijón. No, vamos a hacer el concurso. Yo quería ser médico y yo estaba revalidando mis estudios de college gringo para entrar a la universidad aquí a estudiar medicina. Wow. Cuando se presenta la oportunidad de hacer un casting en el Canal 8, porque andaban buscando una chica para Notimex y otra para un programa de Canal 8. ¿Pero cómo te llegó a ti la información del casting si no estabas metida en eso? ¿No? ¿Tú estabas yo tenía con la idea de ser amiga. Médico? Yo tenía una amiga que me dijo, oye, acompáñame a que hagan un casting porque me van a hacer un casting, acompáñame. Y yo dije, yo no quiero eso. Bueno, acompáñame. Y la acompañé así de churro y me hicieron el casting, nos hicieron el casting un sábado. Y el lunes me hablan de Notimex y me dicen que me escogieron a mí. Híjole, tu amiga le debe haber querido dar el patatús. Oye, Lolita, ¿y qué recuerdas de ese primer día que estuviste ante la cámara por primera vez? Pues mira, recuerdo mi inconsciencia. Porque yo me senté como si nada, tranquila. Claro, iba yo a leer tres notas. Leí mis tres notas y tan tranquila. ¿Había prompter? No, mi vida, estamos hablando de la prehistoria. ¿Y las leías así en el papelito? ¿Y volteabas así? ¿O qué? Así, sí. Sí, tenías tu script y hacías así. No, qué teleprompter. ¿Y no te dijeron, sabes qué? Como das noticias, no puedes gesticular, no puedes hacer cara de que te dio gusto o enojo o tristeza. Nunca. ¿No? No, nunca. Ni te decían cómo arreglarte, ni cómo pintarte, ni o sea, cómo... tú te maquillabas, tú te arreglabas, tú te vestías, tú todo. Yo me compraba mi ropita, todo. Pues hasta la fecha sí estamos, ¿no? Hay cosas que no cambian. Sí. Sí. ¿Tú quieres donarme una camiseta? ¡Ya nos dio! Ahorita que llegamos nos dio una camiseta cada quien. ¡Cállate, Lolita! Y les tengo... ¿Qué nos tienes? Ay, un regalo de la Mamis. Aparte te digo algo, me encantó, Lolita, qué creatividad, en donde viene la camiseta. Ay, sí, por favor. Me fascinó que tiene, que parece un periódico que dice, que habla de ti. Aquí está. De la fundación y el por qué creaste esta línea. Mira, público conocedor, les vamos a contar la historia real y verdadera que usted no sabía de Lolita Ayala. ¡Ay, hay más! Sí. ¡Ay, también hay! ¿Qué más haces? El mezcal. El mezcal, ¿no? La vendimia estuvo... Buenísimo el mezcal. ¿Cómo sucedió todo? ¿Cómo estuvo el asunto de la flema y todo? Ah, ¿desde entonces quieres? Sí, tú estabas al aire, se te atoró la flema. Te la tragaste. En Far Texas, Phil Barrera... Perdón. Phil... Disculpen ustedes. Ese fue el problema. Era un ostión. ¿No? ¡Ay, qué asco, Yolanda! Era un ostión. ¡Ay! Ostiones de Ensenada. ¡Ay, ¿no? qué bárbara! Entonces, ¿qué hace uno? ¿No? Pues, se lo traga. Pues sí. ¿Y qué noticia fue la que más te costó dar? ¿Qué recuerdes? Nunca olvidaré esa noticia. ¿Cuál? La del temblor de 85. Señoras y señores, está temblando. Que no cunda el pánico. Todos tranquilos. Está temblando en este momento en México. Estamos investigando. Se sintió fuerte, la verdad. Pero no sabemos todavía ni dónde fue el epicentro ni la intensidad. Pérdidas, muertes, llantos, desgracias. Mira, Jacobo era muy, muy especial, muy sentimental. Y yo también. Así que estábamos al aire, de verdad, llorando los dos. Sí, esas noticias son muy,
¿Eh? Esas noticias son horrorosas. ¿No te dan pesadillas cuando oyes un helicóptero? ¡Ay, un helicóptero! No. Ya te vale madre. Dice, ya, ¿te volviste a subir a un helicóptero o ya no? No, todavía no me toca, pero si me toca, me subo. Pues, ¿de verdad? Sí, tú eres... Sí. ¿Qué signo eres? Géminis. El pues primer mira, día bien. De Géminis. ¿Ya va a ser tu cumpleaños en este mes, por cierto? Sí. Pues ya va a ser tu cumple. Pues, ¿quién es tu mejor amiga? Mi mejor amiga se llama Amelia Coratella. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué me falta hacer? Pues creo que muy pocas cosas. He sido muy afortunada, he viajado, he comido por todos lados. Eso sonó raro, ¿eh? Sí. No, pues, pero bien por ti. Por ahí no tengo dientes. Ay, qué tontos. ¿Qué tal? No, qué bárbaro. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Me gustaría que me recordaran con cariño y que pues hice todo lo que pude para ayudar a las personas que tenía yo cerca. Y eso está muy bonito. Yo creo que así siempre te van a recordar y te vamos a recordar, pero falta mucho para eso. Amor platónico. Bueno. Amor platónico. No se puede decir. Ay, platónico. Entonces todavía anda por ahí, por eso. No, ya está fallecido. Ay, pues ya dilo. Ay, pues ya. ¿Ya ni qué? ¿Quién se va a poner celoso? ¿Quién sabe? Ah, ¿ese piloto es en el alambre? Amor, fue platónico totalmente, así que lo puedo decir. ¿Qué? ¿Entonces? Emilio Azcárraga Milne. Ah, pues sí. Un tipazo, y fue mi amigo. Qué y generoso. Eso dura más a veces. Sí, fuimos amigos y me contaba de sus enfermedades. Yo fui una de las que primero supo lo que tenía realmente Emilio. Te tenemos una pequeña sorpresa y un pequeño regalo porque pues este mes hay que empezar a festejar todo el mes, no nada más un día de tu cumpleaños, ¿verdad, muchachos? Sí, porque es tu cumpleaños, porque eres mamá, porque eres una persona hermosa. ¡Oh, no! ¡Oh, wow! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, bueno! ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¡Ay! Pasen, bueno. ¡Ay, qué bárbaras! Ahora sí que... Ve nomás. Mira, aquí está tu pastel. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sóplale, sóplale! Bueno. Espérate, deseo. Una, dos, tres. ¡Sóplale, sóplale! ¡Eso! ¿Canción preferida de mariachi? Uy, uy, uy. Esa no. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Es que, felicidades, traigo muchachos. Gracias. Y esto ha sido increíble, ¿eh? De verdad. No me esperaba esta hermosísima sorpresa. Ay, qué gusto que te haya gustado. Se pasaron. Nos pasamos dos pueblos, te lo mereces. Muchas pues gracias. Pues que sean felices siempre. Igualmente. Y que Dios las bendiga y las cuide. Igualmente, Loli. Muchas gracias. Nos vemos que Dios pronto, los bendiga. Si Dios quiere. Y... a todos ustedes. Nos vemos pronto. Y aquí seguimos. ¿Y la taza de azúcar? ¡Ay, la taza de azúcar! Ya no van a comer azúcar, hace daño. Sí, es cierto. Ahí está, sí es cierto. Ay, sí tenías grasa. Sí, tenías grasa. Bueno. Sí. ¿Quieres tu tecito? Claro que sí, morena. Azúcar, morena. Gracias. Bendito Dios, porque de repente yo en vida no necesito ir al cielo, tizú. Alma mía, la gloria eres tú. Salud por la vida y por ustedes. De veras, son personas increíbles.